Muy buenas noches. Estamos en pleno corazón de la madrugada y es el momento de descubrir y contemplar a una de las hermandades con más historia y más renombre de la Semana Santa de Ciudad Real, la Hermandad del Silencio. Y como han podido ver, fiel y puntual a su cita, a las 3 en punto de la madrugada, la salida de la procesión es sobrecogedora. Tras terminar el toque de la última campana del reloj de la iglesia de San Pedro, un penitente ha salido del templo y ha realizado el toque de silencio. La multitud que año tras año acude para presenciar la solemne y penitencial salida de esta cofradía queda en completo silencio. Se abren las puertas del templo y tras ellas se recorta la imagen del crucificado en su trono. Vemos en imagen la talla del Cristo crucificado, obra del imaginero y escultor Faustino Sanz Herrán. Hasta la fecha, el llamado por la hermandad el Cristo de San Herrán ha procesionado como segunda cruz de guía en la hermandad, junto al Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Nuestra Señora del Mayor Dolor. Se le rendía culto en procesión y este año, por primera vez, es portado en un trono por miembros del grupo joven de la misma, así como al menos en este primer año por hermanos portadores de la cuadrilla de la hermandad. Este trono ha sido realizado en el taller de José Ángel Vanegas, de Villarrubia de los Ojos, elaborado con madera de pino de Flandes y terminaciones en madera de cedro real brasileño. Y el Cristo de la Buena Muerte, abriéndose paso por el arco ojival de la puerta de San Pedro. Momento de mucha religiosidad. Y el silencio invadiendo las calles de Ciudad Real. La imagen del Cristo es obra de los escultores Rausel y Llorens y data del año 1947. La imagen representa a Cristo clavado en la cruz en el momento de expirar. Y para su realización se pidió a los escultores que se inspiraran en el Cristo de Velázquez, por entender que la serenidad que emana dicha figura era la que mejor cuadraba a la advocación Cristo de la Buena Muerte. Su estilo puede calificarse como neoclásico. El párroco de San Pedro, don Emiliano Morales, envió para que se tallara la imagen una viga procedente del derribado convento de San Francisco, que existió en la calle Dorada y que fue fundado en la Edad Media, por lo que el Cristo de la Buena Muerte está tallado en una madera que forma parte de la historia vieja de Ciudad Real. El paso del Cristo lleva relieves alusivos a la pasión en las cartelas, está dorado en pan de oro y la última restauración es del año 1993. Está iluminado únicamente por cuatro hachones colocados en las esquinas del trono como símbolo funerario. A los pies del Cristo, en el frontal del paso, va una pequeña arqueta en la que se introducen antes de la procesión las fichas de todos los cofrades fallecidos para que de alguna manera sigan acompañando a su titular. Y el silencio solo se ve roto con el sonido que marcan las cadenas que portan los hermanos en señal de penitencia. Durante el recorrido de la procesión se reza el Vía Crucis. En él, las meditaciones correspondientes a las estaciones tercera, séptima y novena, las tres caídas, se realizan con una rodilla en tierra y la correspondiente a la duodécima estación, a la muerte de Cristo, se reza con las dos rodillas en tierra y con toda la hermandad mirando a la imagen del Señor. El escudo de la hermandad es la Cruz de Jerusalén, en blanco, bordada en oro. Y la túnica que visten los hermanos es de lana negra y el capillo no lleva capirote, es romo a modo de capucha franciscana. En él lleva bordado el anagrama de la cofradía y calzan calceta blanca y sandalia. Y en imagen, Nuestra Señora del Mayor Dolor, y esas cadenas que van marcando el ritmo de esta hermandad
rompiendo el silencio simplemente. La imagen es de talla completa y representa a María Santísima en ademán de caminar detrás de su hijo. Y de fondo esa luna casi llena. Vamos a escuchar un momento de esas meditaciones de la estación de las 14 estaciones del Vía Crucis. Unas pequeñas pinceladas que nos ayuden a guardar silencio y a afinar la atención del texto bíblico. Será como el que ara la tierra para que la lluvia del Evangelio penetre mejor en nuestro corazón sediento. Primero estas notas breves, después la palabra de Dios, seguida de unos segundos de silencio. Por último, una pequeña oración y el Padre Nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Te adoramos, oh Cristo, y te bendecimos. Imagina un olivar, luna llena. Distingues a Jesús que se adelanta con tres amigos. Fíjate tanto en la tristeza de Jesús como en su oración confiada. Hágase, dice. También en la reacción de los discípulos. Se duermen, quizá como yo, como tú. Del Evangelio según San Mateo. Entonces les dijo: mi alma está triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Y adelantándose un poco, cayó rostro en tierra y oraba diciendo: Padre mío, si es posible que pase de mí este cáliz, pero no se haga como yo quiero, sino como quieres tú. Este año 2022, en la que la nueva Junta Directiva afronta uno de los momentos más importantes de la hermandad, se celebra el 75 aniversario de la hechura del Cristo de la Buena Muerte, la Hermandad del Silencio trabaja para que la misma no sea solamente una puesta en escena, sino para profundizar en lo que significa como instrumento de evangelización de la Iglesia, las cofradías, a través de esas representaciones, y el acto tan grandioso que es la Semana Santa. Tienen una gran capacidad de llegar a las personas. Por eso la gran novedad, el gran estreno, es que hoy, en el siglo XXI, las hermandades y cofradías actualicen su compromiso de evangelización en la Iglesia para el mundo. Todo lo demás son instrumentos. La Hermandad del Silencio de Ciudad Real se constituyó, de hecho, en Junta General celebrada por los hermanos fundadores el 7 de marzo de 1943, aunque la decisión de instituirla y las primeras reuniones tuvieron lugar a lo largo del año 1942, en dicho año, Elías Gómez Picazo, auténtico impulsor de la hermandad, decidió con un grupo de amigos crear una nueva hermandad de Semana Santa. La idea surgió en los círculos de estudio de Acción Católica, de los que por entonces don Elías era presidente diocesano. Para dar forma a la hermandad se pusieron en contacto con el párroco de San Pedro, don Emiliano Morales, quien acogió con verdadero entusiasmo la idea. Buscaban que sea una hermandad auténtica de sacrificio y eligen una hora desacostumbrada que suponga un esfuerzo participar en ella y en la que, por otro lado, no hubiera alboroto callejero, sino el máximo silencio posible, de manera que ese silencio se convierta en medio psicológico apropiado para recoger en toda su intensidad la profunda enseñanza de la pasión. Vemos uno de los 5 estandartes dolorosos que han sido restaurados este año. Óleos de Teófilo Celestino Butini.
con las manos cruzadas en actitud implorante y en cuyo rostro se refleja el dolor profundo que siente ante la tragedia que está aconteciendo. Su primera salida procesional de la Virgen del Mayor Dolor fue en 1944. Para su realización se solicitó a los escultores tomaran como modelo a las dolorosas de San Juan de Juni, caracterizadas por la dulzura de sus expresiones y el vuelo de sus hábitos. En ser prendido y estar preso también orando. Otro estreno de este año de esta hermandad es el Monte Calvario. Detalles de la pasión en las cartelas del paso. Y ese redoble de tambor marcando el andar de los portadores del Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Como pueden ver, distribuidos a lo largo de la procesión, un buen número de hermanos caminan portando cruces o llevando cadenas en los pies. Y en algunos casos también ambas cosas, en señal de penitencia o como promesa. Otro de los estrenos de esta hermandad es el libro de reglas, fabricado en cuero por Industrias Élite, la restauración de todos los estandartes de la Virgen del Mayor Dolor, además de una aureola para Nuestra Señora del Mayor Dolor realizada en los talleres Cofrades de Pasión. Esta aureola solamente la aportará en la Casa Hermandad. Porque sales tan de noche. Y les dejamos con este momento esa voz que marca, rompe el silencio, ese sentimiento en esta saeta. Ay, 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 Virgen del Mar. Busque más, Jesús, que lo ha perdido, oh, el amor, ay, ay, no busque más. Y con estas imágenes que marcan la madrugada al Jueves Santo y que invitan a la religiosidad, penitencia y oración, hagamos que su silencio sea también el nuestro. Nos volvemos a ver en la noche de este Jueves Santo con la Pasionaria de Santiago.